Hola, buen día. Mi nombre es Alma Yasmín Ornelas García y el día de hoy voy a hablar un poco sobre las vías de administración farmacéuticas. Esto deriva de las bases de la farmacología. Estoy representando la Universidad Autónoma de Durango y la materia está a cargo del maestro, el doctor José de Jesús Manríquez. Y bueno, como una pequeña definición de sobre las vías de administración es que desde un punto de vista clínico, la administración del fármaco da referencia a la administración de medicamentos, por lo que pasa cada vez que el paciente recibe fármacos. Estos se encuentran contenidos en formas farmacéuticas, de diferentes maneras. El tipo de forma farmacéutica en la que está contenido el fármaco lo diseñan los farmacéuticos tomando en cuenta las propiedades físico-químicas del fármaco y la intencionalidad terapéutica que se anticipa tendrá el medicamento. Una de las más comunes sería la oral con deglución y como pueden ver, existen diversas formas farmacéuticas para ello, como es la tableta comprimida, tableta efervescente, tableta con capa entérica, cápsula, jarabe, emulsión, suspensión, infusión y perla. Dentro de las ventajas y desventajas más comunes tenemos que pues el paciente puede autoadministrarse, es decir, no necesita ayuda para su administración. Se puede detener su absorción o redistribución una vez administrado el fármaco y se puede administrar profármacos que deben ser bioactivados. En las desventajas encontramos que el paciente debe cooperar. El fármaco pasa primero por el hígado, que lo conocemos como efecto de primer paso. Y con algunos medicamentos pueden provocar irritación gástrica. También encontramos el oral sin deglución. Y esto lo podemos encontrar disponible como comprimido o perla. Y dentro de sus ventajas encontramos que el paciente puede autoadministrarse, no hay efecto de primer paso y no requiere procedimientos asépticos. El paciente debe cooperar como desventaja y el fármaco se absorbe en el plexo bucal. Tenemos también lo que es la vía rectal. Y en su forma farmacéutica disponible encontramos supositorios, enema y gas. En las ventajas encontramos que es útil para pacientes debilitados, se puede emplear para pacientes con vómito o tos y es útil también para pacientes pediátricos. En las desventajas podemos encontrar que el paciente requiere ayuda para su administración, no hay efecto de primer paso y varía la velocidad de absorción. Tenemos lo que es la vía intravenosa y aquí como ventajas es que no hay efecto de primer paso, se pueden inyectar soluciones acuosas y se alcanza un efecto rápido. En las desventajas es que requiere asistencia técnica y aséptica, no puede administrarse un volumen grande y puede haber necrosis en el área de inyección con sustancias irritantes. En sus formas farmacéuticas disponibles encontramos como frasco, ámpula o ampolleta. Tenemos la vía subcutánea y aquí tenemos en formas disponibles el frasco, ámpula, la ampolleta o el implante. En las ventajas tenemos que es útil para pacientes inconscientes o debilitados. Y las soluciones acuosas se absorben más rápido. En las desventajas, no se puede utilizar en pacientes que reciben anticoagulantes y el fármaco puede ser retenido en la circulación pulmonar. En la vía intradérmica,
Lo podemos encontrar en frasco, ámpula, ampolleta o implante. En las ventajas, es útil para pacientes pediátricos, útil para pacientes débiles y útil para pacientes geriátricos. En las ventajas es que solo pueden utilizarse soluciones estériles, requiere asistencia técnica y aséptica, dolor en el sitio de inyección puede ser incómodo para el paciente. Encontramos también en la vía intraarterial, en frasco, ámpula o ampolleta como forma disponible. Y en ventajas es que se utiliza para pacientes severamente enfermos, evita el atrapamiento de los fármacos en el lecho pulmonar. Y en las ventajas es que desventajas es que solo se pueden usar soluciones acuosas, estériles e isotónicas. También no se pueden administrar en volúmenes grandes. Otra de las vías más comunes y en la que podemos encontrar en sus formas disponibles es la vía tópica. Y como pueden ver, tiene más formas farmacéuticas como el frasco ámpula, atomizador, ampolleta, la pomada, el ungüento, pasta, gotas y parche. En las ventajas es que el paciente puede autoadministrarse y es útil para tratamientos locales. Como desventajas tenemos es que la piel lesionada o inflamada permite la absorción sistémica. Por último, tenemos la vía vaginal y aquí podemos encontrar como formas disponibles el óvulo, la ducha vaginal o el implante. En las ventajas es que no hay efecto de primer paso, es útil para pacientes débiles y es útil para pacientes pediátricos. En desventajas es que se requiere una educación al paciente y la velocidad y tasa de absorción es afectada por la vida sexual activa que el paciente pueda tener. Para terminar, les dejo aquí la bibliografía por si gustan irla a checar. Muchas gracias.